Momento que nuestro director regional Rivera va a leer, acompañado de los gerentes de San Juan y de la gerente también de la Mata de Farfán. Vamos a proceder a leer el documento que también estamos distribuyendo entre ustedes. Muchas gracias al señor Siri Marchena. Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Promipyme desautoriza a su puesto intermediario en San Juan. El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Promipyme, reafirmó hoy que sus servicios se ofrecen a toda la población sin intermediarios externos. En las oficinas que debidamente identificada y localizada se encuentran en el territorio nacional. Con esta información, Promipyme, a través de nuestro subdirector nacional de crédito, el licenciado Osiris Marchena, desmiente categóricamente el contenido que circula en una nota de audio en WhatsApp de una persona no identificada que alega tener un convenio con Promipyme para otorgar préstamos a jóvenes emprendedores en edades comprendidas entre los 25 a 35 años de edad. Localmente se ha informado que esta persona, presuntamente perteneciente a una cooperativa, pide contribución de hasta 2.000 pesos por la suscripción a un supuesto programa que engañosamente promete facilitar la entrada al proceso de crédito a Promipyme. Queremos que la población sepa que Promipyme no tiene acuerdo para ceder créditos o servicios con ninguna cooperativa en San Juan, ni en ningún otro lugar. Tampoco cobra intermediación por ningún servicio. El ciudadano que requiera nuestro servicio debe acudir a la oficina o sucursal más cercana y acceder a lo mismo de manera segura y confiable, enfatiza nuestro querido subdirector nacional de crédito, Osiris Marchena.